venezolanas y venezolanos. Mi solidaridad está con el pueblo ante su justificada indignación. Lamentablemente, en las últimas horas tenemos reportes de personas fallecidas, decenas de heridos y detenidos. A las fuerzas de seguridad y a nuestra Fuerza Armada los instamos a respetar la voluntad de los venezolanos expresada el 28 de julio y detener la represión de manifestaciones pacíficas. Ustedes saben lo que pasó el domingo. Cumplan con su juramento. La Constitución está por encima de todos. Los venezolanos queremos paz y respeto a la voluntad popular. La verdad es el camino a la paz. ¡Ey, ey! ¡Suéltalo! 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 ¡A la bola de la dictadura! ¡Estamos grabando, mamá! ¡Van ahí todos muertos, hijo de p! ¡Estamos grabando! ¡La venganza es dulce! ¡Les queda poco tiempo, hijo de p! ¡Hijo de p! ¡Hijo de p! ¡Choros de mierda! ¡Secuestraron a alguien! ¡Secuestraron a alguien! Redes sociales que crea una realidad virtual. ¿Y la realidad virtual quién la controla? Nuestro nuevo archienemigo, el célebre Elon Musk, que desesperado da la cara y él quisiera venirse con sus cohetes y con un ejército a invadir Venezuela. Elon Musk, menos mal que diste la cara, porque sabíamos que tú estabas detrás de todo, Elon Musk, con tu plata, con tu satélite. Pretende él controlar al mundo. Ya controla Argentina, Elon Musk. Va por el litio de ustedes, pueblo argentino. Ya controla Ecuador. Es la representación de la ideología fascista en el mundo. El poder económico respaldando la ideología fascista de extrema derecha. Antinatura, antisociedad. Y ahora entonces lo tenemos como archienemigo de la paz de Venezuela. Hoy sacó un ex. ¿Ustedes no lo vieron? Da vergüenza. Lo voy a decir porque da vergüenza. Sacó un Twitter, llamábamos antes, con unas imágenes de una gente llevándose unas cosas, unas cajas. Y resulta que era un video de por ahí, de una gente llevándose unos aires acondicionados. Entonces él dijo, la prueba contra Maduro que se robó las elecciones, las cajas que se están robando el CNE. ¡Elon Musk! Estás desesperado. Te fuiste de boca, Elon Musk. Contrólate, que te van a llevar al fracaso, igual que esta derecha llevó al fracaso a todos los políticos estadounidenses. Elon Musk, quien se mete conmigo, se seca. Quien se mete con Venezuela, se seca, Elon Musk. ¿Quieres pelea? Vamos a darle, Elon Musk. Estoy listo. Soy hijo de Bolívar y de Chávez. No te tengo miedo, Elon Musk. Vamos a darnos, pues. Donde quiera. Como decimos en Caracas, en los barrios. Si tú quieres, yo quiero, Elon Musk. De su lado, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, pidió este martes reconocer las actas electorales en poder de la oposición venezolana y que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, reconozca la derrota y dé paso al retorno de la democracia en el país. En opinión de Almagro, resulta imperioso que Maduro acepte las actas en poder de la oposición liderada por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, y en consecuencia aceptar su derrota electoral y abrir el camino al retorno de la democracia en Venezuela. De no hacerlo, sería necesaria la realización de nuevas elecciones con la presencia de observadores electorales de la Unión Europea y la OEA, según señala el comunicado. Almagro también pidió la creación de un nuevo CNE, que para nadie es un secreto que son simpatizantes de Maduro,
para reducir las irregularidades institucionales que, en su opinión, plagaron el proceso electoral que culminó con las elecciones del pasado domingo, cuyo resultado ha sido puesto en duda por varios países ante la falta de detalles sobre el escrutinio. Así que estamos en presencia, sencillamente así lo digo, de un golpe de Estado. Un golpe de Estado fraguado nuevamente por estos factores fascistas de la derecha extremista, apoyado por supuesto por los factores imperiales, el imperialismo norteamericano y sus aliados y sus lacayos y cipayos. Un golpe de Estado en marcha, para lo cual el presidente comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, se ha puesto al frente para detenerlo nuevamente. Y junto a él, el pueblo de Venezuela que lo eligió presidente para el próximo periodo presidencial. Y junto a él, las instituciones, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todas las instituciones democráticas de la República Bolivariana de Venezuela. Y ese golpe de Estado lo vamos a derrotar una vez más. No hay quien pueda, con la conciencia de todo un pueblo, no hay quien pueda con la fortaleza moral de una institución como la nuestra, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ya, pero eso es poesía y repite lo mismo. Ya, y podríamos, José, podríamos hacer un corte directo. De aquí a 10 años más iba a decir lo mismo. Porque yo estaba pensando, Chávez, que era militar, tenía ascendencia sobre las tropas, pero en el caso de Maduro, yo creo que lo que espera la población hoy en día es que parte de esas tropas tomen razón y conciencia y se den cuenta, Karen, de lo que está ocurriendo en realidad. ¿Cómo vas a denunciar un golpe de Estado desde el ejército? Si los golpes de Estado los da el ejército. Todo es absurdo en este relato, es absurdo. Entonces, él dice, hay un golpe de Estado en marcha, pero si los golpes de Estado desde la definición política es una interrupción militarizada del poder democrático, eso es lo primero. Segundo, habla del imperialismo, pero si hay gente de Petare, de 23 de enero, que son zonas populares, ¿no? Nadie puede hablar de que ahí está la ultraderecha enquistada y Biden ni siquiera se acuerda cómo se llama él. Lo que quiero decir es que las prioridades de Washington no pueden estar más lejos de Caracas en este momento. Entonces, todo lo que dice es absurdo. Dale.